Agárrate, Nico. Agárrate. Te lo venimos diciendo. Trump te lo mandó a avisar otra vez desde Nueva Delhi. Allá te lo mandó a decir. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, advirtió el día de hoy que actualmente se encuentra en conversaciones para aplicar sanciones más duras y contundentes en contra del régimen de Nicolás Maduro. Lo dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi el día de hoy, 25 de febrero de 2020, en respuesta a una periodista que le había preguntado si iba a permitir que compañías indias continuaran comprando petróleo venezolano a través de terceros. Trump le respondió y le dijo: pueden haber sanciones muy, muy serias. Ante la pregunta de la periodista, que quería saber si los destinatarios iban a ser entidades venezolanas o indias, el mandatario dijo que se verá algo en relación con eso en un futuro no muy distante. En otras palabras, Nicolás, para que entienda, porque yo sé que tú eres bruto, Trump te dijo: en poquitos días te visito la tierrita y te la voy a visitar porque yo te voy a sacar a ti para la cárcel. Eso fue lo que dijo Donald Trump ahí en esa frasecita. ¿Entendió? Además de eso, dice que la consulta llegaba justo mientras el gobierno estaba preparando algo al respecto. Lo que está pasando en Venezuela es tan triste, dijo Donald Trump. Las personas están pasando hambre. Es un país que era rico hace 15 años, muy, muy rico hace 20 años. El más rico de toda América Latina y Sudamérica. Por mucho, sin competencia. Hoy no tienen comida. Hoy no tienen agua. Hoy no tienen medicinas. Es increíble lo que les ha pasado, afirmó Donald Trump. Estamos, ojo con esto, estamos observando a Venezuela muy de cerca y no nos gusta para nada, agregó en las declaraciones que hizo hoy, 25 de febrero de 2020, en la mañana. Al ser consultado al respecto de las medidas específicas que se aplicarán, prometió que pronto todo el mundo tendría más detalles. Lo que sí es cierto es que van a ser contundentes y decisivas. Dijo también: vamos a ver dentro de muy poco, refiriéndose a los periodistas, están haciendo preguntas justo mientras estamos en medio de algo. O sea, en otras palabras, no les puedo decir más. No me conviene que yo diga más. Señores, esto es una señal para nosotros, la resistencia, los venezolanos de a pie, los que cuncha le estamos dándole y luchando duro a duro, codo a codo, hombro a hombro, por salir de esta narcodictadura. Bueno, señores, este es el momento, este es el tiempo. Los aires lo gritan, los aires lo sienten. Viene un cambio pronto para Venezuela, lo vamos a ver. Estoy seguro y convencido de eso. Lo vamos a ver. Bien, hasta aquí les dejo la información. Espero que te guste. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Y vuelvo y te digo: agárrate duro, Nicolás, porque lo que te viene es un totazo muy grande.